Con nosotros, Julio Lamas, director técnico de la selección de Japón. O sea que hay que hacer un clip con las presentaciones, Julio, porque Julio te pasa director técnico de la selección argentina, San Lorenzo, campeón. Japón. ¿A Japón? Pensé que era joda. La vuelta de la vida. Fue a buscar millas. Pensé que era joda. Pensé que era joda. Te vi al lado de, no sé quién, ahí al lado de los muchachos. Y en todo, en Boca, en todo, juegan, todo. Te dan bola, ¿cómo es esto? Sonreo. Explícame cómo te llega la propuesta, desde hace cuánto estás laburando con los japoneses. Hace un año, la persona que maneja el fútbol hace más de 20, se hizo cargo del básquet en Japón. Y puso un director deportivo que había sido asistente de la selección de Japón y que ahora es licenciado en administración, en gestión deportiva. Sí. Etcétera. Y yo lo había conocido en el año 2011, después lo vi en el 2012 en los Juegos Olímpicos, y bueno, me llamó por teléfono diciendo que me quería contratar para la selección de Japón. Vino acá a conversar y en primera instancia no llegamos a un acuerdo. Y volvieron con otras propuestas y nos pusimos de acuerdo. ¿No llegaron a un acuerdo meramente por lo económico o había cosas que vos necesitabas que por ahí no? En la primera instancia me tenía que ir a vivir a Japón todo el tiempo y en los años que duró el contrato. Y no quería. Y yo necesitaba una cantidad de tiempo para estar acá con mi familia. Entonces, cuando me la dieron, nos pusimos de acuerdo. ¿Y la familia, la posibilidad de decir, te acompañan o no te acompañan? ¿Van a Japón? ¿Fueron a Japón? Estuvimos ahora los cinco, con mi esposa y mis tres hijos, 2 meses. Enero, febrero, todo ese tiempo estuvimos allá. ¿Estás en Tokio, allá? En Tokio, sí. Y Japón, para por ahí los que no saben mucho de básquet, ¿Japón dónde está posicionado más o menos, digo, en el mundo básquet? Es 52 del ranking mundial y tiene los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, obvio, por todo conocido, y no tan conocido, el Mundial 2023, Japón también organiza. ¿Y la idea es 2020-2023, Julio? La idea es esta. Ellos, al tener dos competencias mundiales que van a jugar por organizadores, quieren hacer un papel digno y quieren impulsar un crecimiento en el básquet japonés. Claro. Entonces, la idea o el plan que tienen conmigo tiene que ver con Tokio 2020. Son amantes del largo plazo y hay de la vida eterna, ¿no? Sí, sí, un proyecto 2023 con jóvenes que ya metimos, en los cuales yo desconozco absolutamente si voy a estar, no me veo en ese entonces allí. Pero 2020 sí. Sí, 2020 sí, y bueno, y ayudo en el trabajo. ¿Cómo es el laburo? Como si fuera a estar. Porque, claro. Julio, ¿cómo es el laburo de algo que es tan pasional como el director técnico de básquet, de estar ahí en hablarle, porque me interpreto que habrá intérprete y traductor, pero ¿cómo es ese laburo con los jugadores? Tiempo muerto, una jugada, un... Difícil, ¿viste? Ese momento de la adrenalina, de decir, bueno, por acá. Difícil, todavía no resuelto, incluso en su totalidad. Obviamente que la comunicación es una parte principal a resolver para que todo funcione, para que este proyecto funcione. Comencé con un traductor, español-japonés, que está conmigo todo el tiempo. Es un chico que nació en La Plata, y vivió hasta los 20 años. Entonces, bueno, es el alma del equipo en este momento. ¿Juega básquet? No. Dale, pero tirar una camiseta que de todo lo que debes haber dicho, si no incorpora conocimiento. Hace 11 años que vive en Japón. Claro. Ahora, entonces, él es el... Esa es la traducción español-japonés. Entrenando, un entrenador ayudante del equipo que estudió y trabajó en Estados Unidos, me di cuenta que con el inglés-japonés, este que entiende de básquet, entendía y aplicaba más rápido lo que se decía. Entonces, ahora, partido y entrenamiento, usamos inglés-japonés y reuniones y conversaciones largas o individuales, uso español-japonés. Qué linda, me gusta mucho la camiseta, Al menos esa que estoy viendo hoy, la negra y roja. El biotipo del japonés, uno lo tiene como más bien petizo, no sé si estoy prejuzgando, pero hay un poco un problema de altura. No ayuda. Claro. Y es... El promedio de estatura del ciudadano japonés con respecto al argentino es 1 centímetro menos. Pero
la selección de básquet de Argentina con la de Japón es 7 centímetros menos. Que es un montón. Que es un montonazo. Porque el vóley, que está más avanzado y más desarrollado, tiene los jugadores más altos. Bueno, ahí estamos, se lo estamos tratando robar al vóley. ¿Se pueden chorear? ¿Podés decir, che, este alto que juega el vóley? En juventud, a los 14, 15 años se lo podés. Es un tema de siempre igual, el vóley y el básquet se roban permanentemente. Toda la vida. Pero allá, por ahí los japoneses que te dicen, che, mirá, tenemos 2020, 2023, vení o... No, pero también, 2023 no, pero 2020 también tienen vóley. Siempre tienen vóley, eso se puede competir con un progreso. Y también en la selección de mayores, incluyendo un par de jóvenes que están en Estados Unidos, que todavía no jugaron, y con un jugador que estamos tratando de nacionalizar, estamos buscando una subida de estatura. ¿Pueden nacionalizar? ¿Se puede nacionalizar? Uno. Sí. Lo que pasa que estamos en Japón, ¿no? O sea, ejemplo, para poder nacionalizarte tenés que haber vivido 5 años ahí. Bueno, encontramos un jugador que sí. Y tenés que tener los 5 años la carpeta de impuestos impecablemente. Sí. Tiene que hablar japonés. El tipo fue y rindió bien escritura, lectura, y rindió mal el oral. No. Afuera. Bueno, vamos a una reunión. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que... Rinda bien, yo qué sé, yo veo que me miran, ¿viste? Hablan con los del Comité Olímpico. Entonces me dicen, bueno, lo que podemos hacer es que en vez de estudiar 1 hora por día, estudie 2. Claro. Bueno. Es espectacular, la respuesta es espectacular. ¿Viste? Entonces, él hizo la pregunta argenta, que es como, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué puede hacer? Dale, dale, que va a representar a Japón. Bueno, ahora rindió bien. El estudió 2 horas por día. ¿Me permitís contar esta anécdota en todos los asados? Sí, cómo no. Es me parece espectacular. Y, bueno, es Japón. Y es Japón. Entonces, como te decía, en el equipo de mayores, ahora en la selección para este momento, hay cosas que se necesitan que sean más rápidas, subir la velocidad, incluir algunos jóvenes que aunque todavía no tengan la experiencia o el oficio, sean más altos y más fuertes. Este nacionalizado, este es el plan un poco. Qué laburo tenés, Julio, ¿eh? Sí. ¿Te gusta? Porque vos sos un apasionado de los quilombos estos, ¿no? Debe agarrar un equipo que nunca jugó en la categoría, como San Lorenzo por ahí, ¿no? Esos proyectos que son medio soñadores, medio... Sí. Lo que yo creo, que cuando vos te embarcás en algo, tenés que hacerte cargo de la decisión tomada. Y acá, imagínate que vinieron y me explicaron todo. El promedio de estatura, me explicaron lo que tenían, lo que no tenían, los resultados de los últimos 20 años, 10, 5... ¿Y vos ves...? O te ayudan en ese laburo, imagino, gente, vos lo ves, identificás, y de este equipo me gusta este, de este, tengo un japonés dando vuelta en aquel equipo. ¿Hay muchos japoneses jugando afuera? Mirá, no. Sí. No que los japoneses destacaron y fueron al mercado internacional, Europa, NBA, no. Pero sí, en el básquet universitario hay hijos o primera o segunda generación de japoneses. Claro. Por ejemplo, detectamos un chico que se había criado como norteamericano en Hawái, que había nacido en Japón, la mamá japonesa, y al año se había ido a vivir en la Universidad de Portland. Bueno, fuimos a Portland a hablar con él para invitarlo, vino a entrenar, lo convencimos. Mide 2,6 m, tiene 19 años, va a jugar ahora en junio con nosotros. Bien, bien. Bueno, estamos haciendo... ¿Pero cómo te vas enterando esas cosas? ¿Cómo te llegan? Y en eso son buenísimos. Ellos tienen todo. Armamos un trabajo para detectar talentos, información, y son incansables trabajando. Y vos vas y lo chamullás, digamos, le hablás. Sí, cuando está detectado y comprobamos que puede... que pagó los impuestos, que habla... ¿Ese habla japonés, ese pibe? Ese chico habla japonés. La mamá le habló su lengua materna y nos dio una mano tremenda, sin saberlo. Aceleró el camino, ¿no? Sí, sí. Y debe haber pagado los impuestos, porque está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, no, él se crió como un norteamericano. Norteamericano. Se llama Hugh Holland, en la Universidad de Portland. Fui y, bueno, la verdad que me dio una mano grande el entrenador, que Terry Porter, un gran jugador de Portland Trail Blazers, ahora entrenador, me dio una mano grande. ¿Y tenés tiempo o te gusta también, más allá del básquet, ir a conocer, recorrer un poco? Sí, sí. Me gusta... no es la primera razón, pero me atrajo esta oportunidad también personal. O sea, yo antes era entrenador, que soy una persona, y creo que es una oportunidad, tanto en lo profesional como en lo personal, de tener una experiencia de crecimiento distinta. Es distinta y casi única, ¿no? Porque no le toca a todo el mundo, porque los japoneses podrían ir a buscar a cualquier lugar del mundo. Ellos fueron a buscar al mercado internacional. ¿Qué hizo el director deportivo? ¿Por qué agarró Argentina? Esto me enteré después, ¿no?
porque dijo que le gustó la historia de la generación dorada y cómo nosotros nos arreglamos sin tener la estructura o el poderío económico de Estados Unidos, de España, lo que fuera, cómo nos arreglamos para sortear obstáculos, y acá hay que sortear varios obstáculos. Es una buena lectura la que hizo, sí, porque es lo que sucedió con ustedes, sí, efectivamente. Y bueno, ahí me vino a buscar y estoy encantado con Tokio. Tokio es una ciudad fantástica. ¿Vivís en departamento, hotel? Sí, en departamento. ¿La recomendás para ir a conocer el que puede? Súper recomiendo, sí, sí. Son 7 Nueva York, uno al lado del otro, Tokio. Es zarpado, ¿no? Sí. Y es una ciudad moderna, con cultura, con tecnología aplicada a la vida cotidiana arriba de todo, amigable. ¿Los japoneses son amigables? Muy amigables, con casi... exageradamente al que está de paso, se ven, digamos, yo a veces voy por la calle y la gente no sabe que yo soy estoy trabajando ahí. Entonces le pregunto a uno, porque con la aplicación por ahí, a veces no es, es subterránea o es en el primer piso, ponele, llego a una pregunta y sale un chico del colegio con una bicicleta, ¿no? Del subte, y le digo, ¿no sabes tal estación? Y deja la bicicleta, porque no se la lleva nadie, y... Entonces, en vez de decirme cómo, baja, me acompaña, hace 250 metros, me deja donde yo voy a tomar el subte y se va. Me estás cargando. Un chico de 16 años, ¿no? ¿Entendés? Con la bicicleta ahí arriba. ¿Podés contar, muchas veces. Claro, podés contar en otro asado esa, no en el mismo, en otro asado. No, claro. Sí, no, sí. Una anécdota más y lo llevo al asado, Julio. Sí, sí, sí. Es que esto, si vos sabés que yo había ido a... Mundial Japón-Corea, ¿no? Y nos pedían nota de color en la época de Biomar. Entonces no sabíamos qué carajo hacer. Y un día en las 7 esquinas, en medio de todo el quilombo, 7.000 esquinas, no sé cuántas. En Shibuya, ahí en las 5 esquinas, en el cruce. En el cruce. Puse un billete, no me pregunte por qué, un billete de $100 acá. Y cruzaba. Y la gente me paraba y me decía, señor, usted. Se te va a caer la plata. Se te va a caer la plata. Nadie. Nadie se lo va a llevar. Uno me lo sacó, me lo guardó. Una cosa de loco. Es otro mundo. En todo concepto. Te corren con un documento, se te cae la cartera, el porta documento con dinero. Sí. Y te corren para alcanzarte. Claro. Y hay en los barrios lugares de devolución de objetos perdidos. Y es total la devolución. En un periodo de tiempo te logran devolver todo lo que encontrar. Todo. Sí, sí. La devolución es total. La gente cuando quiere reservar, en cualquier Starbucks, en cualquier lugar que esté lleno de gente, por la razón que fuera, tira el teléfono y se va a comprar y después viene y ahora, está el teléfono ahí, como está la foto que es de él. Julio, vos sos muy, muy, muy educado, eso no vive de más, pero sos argentino, somos argentinos. ¿Te mandaste alguna argentinidad por no darte cuenta, que te salió naturalmente, sin querer, algo así? Muchas veces, sí. Puede ser que cruzar una calle con el semáforo que no esté dando porque no viene absolutamente ningún auto y vos automáticamente ves que giran todas las cabezas, sí, sí, mirándote a vos, porque... Estás hablando de peatón, digamos, sí, no cruzan, por más que no venga ningún auto. No cruzan. No cruzan a las 2 de la mañana sin ningún auto en la ciudad. Y te miran raro, te miran raro. Te miran raro, sí. Y no lo haces más. Antes vos me preguntaste, no lo haces más. No lo haces más si uno quiere adaptarse. ¿Y anduviste por el conurbano de Tokio en alguna noche y en, y en algún semáforo miraste así si venía alguno y pasaste en rojo porque eran las 2:30 de la mañana? Te digo que hagas un trapito. No hay opción. Yo ando mucho con mi asistente, Herman Mándole, estaba conmigo en San Lorenzo y fuimos juntos y compartimos esta aventura, ¿no? Tanto en lo profesional como en lo personal. Y la caminamos un montón en la ciudad para conocerla, ¿viste? Por ahí decimos, bueno, vamos a cenar, ¿a dónde vamos? Buscamos. Vamos a Ginza, vamos a Shibuya, vamos a Roppongi, a donde fuera, y vamos caminando para ver, ¿viste? Para estar en... Y por ahí caminamos, no sé, entre que vamos y volvemos, 20 kilómetros, 16 kilómetros. Ahí está la explicación de por qué estás tan bien, estás muy bien físicamente. Estoy mejor, sí. Y, y entonces, por ahí, él me dice, bueno, cruzaste a las 2 de la mañana, y si por ahí cruzamos, por lo que fuera, nos reímos como que estamos haciendo una argentinada, ¿no? Una cosa nuestra, que en definitiva... Es lo que somos, no. El sentido común es totalmente opuesto de uno y otro. No es que lo de ellos es todo perfecto y que lo nuestro está todo mal. No, de lo que manera, sí está cambiando, me parece, en la sociedad argentina, es una percepción, por ahí estoy errado o no pienso igual, es
es creernos más vivos porque hacemos esas cosas que antes sucedía. Yo creo que ahora ya no nos creemos vivos porque hacemos eso. No. Ya nos damos cuenta que somos más boludos. Sí, ya no, y ya no le festejamos tanto la viveza al otro. Exacto. Él, y ya no nos gusta tanto. 100% de acuerdo con los dos. Creo que los jóvenes en eso ya vienen mejor de arranque. Y nosotros hemos mejorado bastante con respecto a las cosas que nosotros mismos hacíamos tanto, ¿no? Y bueno, la verdad que ellos son incapaces de interrumpir al que está hablando. No, no hay posibilidad. No, es una cuestión de educación. A nadie, no importa jerarquía, nadie interrumpe a alguien. Pero si me dejás un programa de televisión, un invitado que no para de hablar, no lo podés interrumpir. No morimos nosotros dos. Nosotros somos interrumpidores seriales. No hay panelista, no hay nada. No, pero ahí, pero ¿ves nosotros tele ahí? Tenemos muchos programas de televisión en los que habla uno arriba del otro y no se entiende nada, ¿no? ¿Ves tele ahí? No, veo la tele de acá. Ha cambiado eso todo tanto. Yo viví en España 5 años y arranqué, después me adapté a España totalmente, veía la tele de ahí, pero me mandaban, acá se me cae el documento, los VHS. Sí. Yo estaba mirando una serie que Vulnerable, me parece que se llamaba, y me hacía mandarlos. Bueno, una locura. Hoy veo la misma tele que veo acá. Netflix y programas de televisión o partidos de básquet que todo de acá, e incluso yo acá, estando acá, a veces veo cosas de España, tanto pues se tira como programa de entrevistados. Claro. Y miro más o menos lo mismo este donde te meto en otro mundo básquet, porque estaba viendo los playoffs a San Antonio. Con Golden State, ¿no hay chance? Pocas. Está jugando el equipo más poderoso dentro de un año accidentado, pero es el equipo más poderoso, contra un equipo que tuvo una reconversión sobre la marcha y que está agotando un proceso impresionante, ¿no? De más de una década. Claro. Entonces, el favorito es Golden State.